Que señores, en esta ocasión acá con ustedes otra vez más. En esta ocasión vamos a trabajar con una 2001 Nissan Frontier, motor 3.3 litros. En este momento esta pickup yo ya la he escaneado, me aparecen dos códigos, el P0325, que se refiere al sensor de detonación del banco número 1. Y me aparece el código P0303. Tengo un código de falla en el cilindro número 3. Ok. En este caso, voy a irme por el código 303 al cilindro 3. Y mi sospecha viene siendo posiblemente el inyector. ¿Por qué digo que el inyector? Porque a esta troquita ya se le ha cambiado el distribuidor. También tiene sus cables nuevos. Por lo tanto, yo sospecho de que no podría ser problema de alternador, a mí de distribuidor o de cables, mucho menos de bujías, porque las bujías son nuevas y están calibradas. Pero vamos a hacerle una prueba. Acá si se puede enfocar para acá la cámara. Acá tenemos el inyector número 1. Allá de aquel lado tenemos el inyector número 2. Volvemos acá al banco 1, inyector número 3. Este es el que yo supongo que está en problemas. A lo mejor no está inyectando gasolina. Entonces yo voy a hacer una cosa. En este caso yo voy a usar el osciloscopio para ver la forma de onda del inyector. Voy a hacer una prueba con los tres inyectores. Primero voy a hacer la prueba en el inyector número 1. Después voy a hacer la prueba en el inyector comprometido. En este caso es el número 3. Y luego voy a hacer la prueba en el número 5, que sería este, para comparar las formas de onda, para ver si la sospecha vendría siendo cierta, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a prender este motor y voy a poner la pinza amperimétrica acá en este cable para poder ver la forma de onda. Pueden darse cuenta, si se puede escuchar el temblor del motor. Y ahorita voy a traer una botella con agua, la voy a parar acá para que vean la diferencia de lo que les hablo. No voy a pausar el video. Se puede ver lo inestable que está este motor para que puedan ver el tipo de falla que tiene. Ahora, como siguiente paso, voy a poner la pinza amperimétrica en el inyector número 1 del banco 1. Ok, ahora nos venimos acá al osciloscopio y podemos ver la forma de onda del inyector. Voy a cambiarlo
a 50 milisegundos. Vamos a ver cómo se ve la gráfica. Aquí le podemos ver la onda aquí quietecita, y se pueden ver esta curvita que tiene acá. Ahora voy a mover la pinza al cilindro número 3, al que está comprometido. Vamos a ver qué pasa. Ok, si se fijan, pueden ver la rampa totalmente disminuida, muy pobre y fuera de rango. Ahí la tenemos. Ahí tenemos a 50 milisegundos, vamos a pasarlo a 20. Si se pueden ver, ahí tenemos en 20 milisegundos, vean cómo está de rara. Vamos a hacerlo otra vez en cero. Vamos a en este momento a agarrar la señal del inyector número 5. Aquí la podemos ver, ahí se viene la rampita. Vamos a cambiarla a 50 milisegundos para que la podamos ver más clara. Ahí está la rampa, señores. Aquí está la rampa. Esta parte que puedo ver, que esta curvita que está acá. Ahora voy a volver a pasarlo al cilindro número 3, que es el que está comprometido. Vamos a ver si hay un cambio en el pico de la rampa. Ahí está, señores. Una rampa deforme. Una rampa deforme. Vamos a ponerla en el cilindro 1, a ver si hay un cambio acá en la rampa, con la forma de onda. Ahí está. Vamos a ponerla a 20 milisegundos. Ahí está, señores. Esta es una forma de onda mejor, más bonita. Ahí la tenemos, clarita. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Fíjense bien, la rampa del número 1 está perfecta. Voy a volver a pasarlo al número 2. Ahí está, señores. ¿Vieron al número 1 cómo estaba de bonita? Esta está muy, muy, muy deforme. Voy a pasarla al 5, que parece que también está comprometido. Ah, no, esa está bonita. Ok. Cilindro 1 y cilindro número 5 están perfectas en la forma de onda del inyector. Vamos otra vez al número 3.
Ahí está, señores. Inyector. Este inyector no está trabajando bien. No está trabajando nada bien. Por eso es que el motor está bastante inestable. En este caso voy a tener que reemplazar este inyector. En este caso es malo el inyector. Ahí pueden ver la forma de la onda, 50 milisegundos a 2 amperes. Y lo tengo a 100 milivoltios. Voy a pasarlo a 50, vamos a ver qué hace. Muy mala. Muy mala señal del inyector. Voy a volver a pasar al cilindro 1. Ahí está, señor, cilindro 1, para que vean. Cilindro 1. Perfecta la forma de onda del inyector. Vamos a pasar al número 3 otra vez, que está comprometido. Ahí está, señores, el 3. El inyector necesita ser reemplazado. Es así como se hace un diagnóstico acertado, señores, usando las herramientas necesarias y saber interpretar los valores y las ondas de gráfica que podemos ver con la herramienta de exploración. Esto únicamente se puede ver con este tipo de herramientas, señores. En este caso tengo este escáner que tiene dos canales de osciloscopio y yo estoy usando la pinza amperimétrica. Hay que recuerden, del lado del pasajero, banco 1, y lado del chofer, banco 2. Así que, señores, en este caso voy a diagnosticar inyector en malas condiciones, por lo tanto tiene que ser reemplazado. Señores, edúquense, estudien, que es de la única manera que van a llegar a hacer unos buenos trabajos. Porque eso de andar inventando, que si yo creo, que es esto, que si es lo otro, al último termina en gastos. Y en estos tiempos de crisis está bastante duro para estar gastando mucho dinero en arreglar un motor. De lo contrario, busquen un profesional a que les ayude, señores, capacítense. No tienen que ir a una escuela presencial, pueden hacerlo en línea. Entonces, señora, yo hasta aquí llego con este diagnóstico. Que Dios los bendiga y ahí estamos. Hasta pronto.